Okay, we are live. Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Sánchez. Soy la coordinadora de la ventanía de asesoría financiera en el Consulado General de México en Sacramento. Uh, queremos agradecerle al consulado por ser socios importantes en ayudar a traer temas, temas a nuestra comunidad um, de, en las áreas financieras y muchos servicios que le ofrecen a la comunidad. Um, yo trabajo para Health Education Council. Y nosotros trabajamos con el consulado. Uh, en esta mañana vamos a empezar uh, nuestra Semana Educativa Nacional Financiera. Es un placer tenerlos a ustedes acompañándonos para aprender cómo manejar nuestras finanzas, que sabemos que son muy importantes, especialmente cuando pasan cosas que no, no, no para las que no planeamos, como la pandemia. Así es que en esta mañana tenemos a Byron Ariano y a Yasmin Kursha que nos acompañan del Sacramento Financial Empowerment Center. Ellos van a hablar con ustedes sobre cómo crear un presupuesto personal, que es lo que nos empieza. Um, en, el, en, en el camino a mejorar nuestras finanzas. Así es que gracias a, los, a nuestros uh, presentadores de esta mañana y gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, gracias, gracias. Buenos días a todos y gracias por, por acompañarnos hoy. Aquí vamos a, a abrir la presentación para empezar. Sí, muchas gracias. Ahorita vamos a empezar con nuestra presentación. Yo soy Yasmín con el Centro de Empoderamiento Financiero y soy una navega navegadora financiera con el Centro de Empoderamiento Financiero con la Ciudad de Sacramento. Y vamos a hablar sobre presupuestos personales. En el Centro de Empoderamiento Financiero este, tenemos una iniciativa de la ciudad de Sacramento, que se ofrece a los residentes locales en asociación con la oficina de Sacramento del Comité Internacional de Rescate. La FEC, el Financial Empowerment Center, ofrece servicios gratuitos en navegación financiera para ayudar a conectar a los residentes que han visto afectados financieramente por el COVID-19 con los recursos necesarios. También tenemos entrenamiento financiero que brinda asesoramiento personalizado para reducir deudas, aumentar los ahorros, mejorar la puntuación crediticia y abrir cuentas bancarias. Para solicitar una cita de entrenamiento o navegación, uh, pueden hablar uh, o también mandar un correo electrónico a. Nuestro correo electrónico que es FEC at cityofsacramento.org o llamar a nuestro número de teléfono que está aquí en la pantalla. Ahorita voy a pasar a Byron a este, seguir con um, el resto de la presentación de hoy. Sí, uh, que es el Centro de Empoderamiento Financiero. Es una iniciativa de la ciudad de Sacramento implementada por organizaciones comunitarias. Uh, ofrece servicios de asesor asesoría y asesoría financiera virtual a uh, uno a uno gratis, es pagada por la ciudad de Sacramento y es di uh, disponible para cualquier residente de Sacramento, no hay, no hay requisitos de elegibilidad, no importa si, si sea legal o ilegal o cualquier cosa nada más que viva en el área de Sacramento. Uh, tenemos un nuevo programa, una nueva posición que será la mía y la de Yasmin, que es uh, uh, navegación financiera por el COVID, uh, asistencia para priorizar las necesidades financieras inmediatas, uh, referencia a uh, ayuda de emergencia y recursos comunitarios, asistencia práctica, uh, práctica para completar solicitudes uh, como descuentos por, que son disponibles uh, y servicios públicos. Ah, básicamente lo que hacemos es que hablamos con ustedes por el teléfono nos dice un poquito más de sus necesidades y ya les le decimos que calle allá afuera pues qué servicios y programas hay para ayudarlos. Y nuestras metas son a reducir la deuda, desarrollar act activos para la salud financiera a largo plazo, a crecientes ahorros, mejorar el crédito y acceso a productos bancarios seguros y accesibles. Y ahora ya vamos a platicar de, de los presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? Aquí tenemos unos tips que me gustaría que tuvieran en mente mientras vamos por la presentación. Un presupuesto le da un propósito a nuestro dinero. Uh, al crear un presupuesto agregue los gastos que considere necesarios, por ejemplo, a uh, comprar café todos los días es algo que pues, ponga en su presupuesto, aunque sea algo pequeño, algo básico, y así lo reduce las posibilidades de romper el presupuesto. Uh, sea consciente de los cambios, por ejemplo, si debido a la cuarentena los costos de la gasolina del automóvil son más bajos, intente de mover ese dinero para sus otras facturas o ahorros. Es importante pues adaptarse a las situaciones. al Controle sus gastos, elimine sus suscripciones ah, innecesarias. Por ejemplo, que le dan Netflix gratis por un mes y, y ahí pone su información de, de tarjeta y se le olvida como a todos y, y de repente le están cobrando otra vez. Es nada más tener eso en mente. Ahí también vamos a hablar de hacer un presupuesto de emergencia más adelante. Uh, para cortar todos los gastos innecesarios y priorizar lo que, lo que se paga primero. Uh, y otro tip es disminuir ya las facturas mensuales, verifique si está obteniendo las mejores uh, tarifas de internet, de teléfono, etc. Es algo que yo y hacemos. Hay muchos, muchos programas de Smart, de ATT, uh, que, que ofrecen para, para todos, dependiendo de cuántos ingresos tengan, y, y es nada más buscarlos y, y están ahí, simplemente saber. Okay. Un presupuesto es un plan por cada dólar que gane. No es magia, pero representa más libertad financiera y una vida con mucho menos estrés. A mí me gusta pensar que es un, un mapa que vamos construyendo y aquí están los tres pasos que vamos a usar para, para hacer el mapa y usarlo. Uno, mantenga récord de gastos e ingresos. Dos, haga una lista de metas financieras. Y, y tres, asignar ingresos a necesidades, deseos y metas financieras. Ah, para empezar hay que mantener récord de gastos e ingresos. Ah, anote los ingresos mensuales de todas las fuentes, incluyendo el salario, los, el salario, perdón, a ah, los cupones de alimento o cualquier otro ingreso que tenga. El, el punto es saber que, cuánto es el ingreso mensual cada mes para saber para dónde moverlo y cosas así. Y los gastos los vamos a hacer en tres partes. La primera es gastos fijos, que serían pagos regulares y fijos, por ejemplo la renta, el pago del coche, el seguro, pagos automáticos mensuales. Son los, los gastos que no suben y no bajan, que siempre están iguales. Y el otro gasto sería gastos flexibles, a regulares y variables. Por ejemplo, facturas de servicios públicos y comida, a la electricidad, el agua. Son los, los gastos que suben y bajan, dependen en, en cuánto los usen. Y el último gasto es gastos discrecionales, que son, son los que llamamos deseos o gustos. Es cuando vas a las películas, a comprarte un dulce, a, a lo que sea, es también tener récord de todo eso. Aquí hay unas sugerencias para mantener récord de los gastos. Ah, escriba sus gastos previstos para el mes en Excel, que es un programa de, de computadora. Yo sé que, que a veces muchas personas no tienen acceso a, a una computadora o a, a, si, si tienen, no, tal vez no tengan Excel, pero hay, hay miles y miles de maneras de, de hacer sus presupuestos, nada más. buscarlas. Aquí hay otros ejemplos como sacar dinero y meterlo en sobres para gastos y ahorros. Lleva un registro de sus gastos previstos en su teléfono, con una aplicación o, o en sus notas. Eh, puede ser simple como simplemente escribirlo en, en un cuaderno. Ah, mantener récord de sus gastos y ingresos es construir el mapa. Y aquí es como hacemos um, un punto A, un punto B y todo lo que está entre entre esos dos puntos que es establezca metas financieras que desee lograr a corto y a largo plazo las metas a, a corto plazo de lo que está entre el punto a y el punto b y el punto b serían las metas a, a largo plazo por ejemplo las metas a, a corto plazo podrían incluir ahorrar para el pago inicial de un automóvil reducir sus deudas son metas que pueden cambiar de mes a mes Uh, los objetivos a largo plazo podrían incluir uh, ahorrar para comprar una casa, plan de jubilación, ahorrando para sus vacaciones, ahorrar para grandes compras anticipadas, uh, eliminando todas sus deudas. Aquí hay otros tips para, para reducir sus gastos. Uh, hay tiendas de segunda mano bancos de alimentos, reducir el uso de electricidad, a comprar artículos de marcas genéricas. Hay, hay miles y miles de, de maneras de reducir gastos. Y todas son gratis, nada más para que sepan si alguien les quiere cobrar para reducir sus gastos, no, no les hagan caso. Y aquí hay un ejemplo, hay muchas maneras de, re, de reducir sus gastos o, o deudas, perdón. Y aquí hay una estrategia que se llama avalancha. Escriba todas sus deudas, hacer pagos mínimos en todos, pero pagos extras en, sus deuda, en su deuda más pequeña. Y siga pagando esa deuda pequeña hasta que se acabe y la termine de pagar. Y luego se va a la siguiente deuda más pequeña. Y así poquito a poquito va, va, va quitando sus deudas. Por eso se llama la estrategia avalancha. Y ahí es, es nada más un ejemplo, hay miles y miles de maneras de hacerlo, nada más para darles una idea. Uh, y también aquí hay otra manera de asignar ingresos y gastos a, a sus metas, lo que llamamos la regla 50, 30 y 20. Y lo que significa eso es asignar el 50% de sus ingresos a, a las necesidades que serían los gastos fijos y los gastos flexibles de los que ya hablamos, a ah, los gastos fijos siendo la renta, el pago del coche, el seguro, pagos de préstamos, facturas del teléfono y factura de internet y cualquier otro gasto fijo. Y los gastos flexibles siendo facturas de servicios públicos, comida, costo de transporte y asignar el 30% de sus ingresos a, a sus deseos, entretenimiento, comer fuera, compras y el 20% a, a sus ahorros y pagos de deuda, uh, puede optar por uh, para utilizar esta cantidad para sus objetivos financieros a corto y a largo plazo o para pagar sus deudas. Esto es un ejemplo, los porcentajes de 50, 30 y 20 pueden cambiar dependiendo de su situación, no, no son números fijos, es nada más para, como dije, hacer una, una idea y siempre tener un plan. Ah, hablando de planes, queremos hablar de presupuestos de emergencia dado por el, por el COVID. Yo cre, creemos que es una información importante. Y aquí hay cuatro tips para, para hacer una, un presupuesto de emergencia. Ah, elim, eliminar todos los gastos innecesarios como el Netflix o, o cosas que, que nos necesitan para vivir. pues ah, Priorice lo que se paga primero siendo la renta, la hipoteca. A los pagos de préstamo, pues eso depende completamente de la situación de, de cada uno. Uh, pero es nada más saber qué es lo que se necesita pagar. Por ejemplo, um, sé que algunas compañías de luz no están apagando las luces si, te, si, te está, si no estás pagándolos, si no tienes el dinero dado por el COVID. Entonces tal vez ese dinero se puede ir a la renta, otras cosas. A comunicarse con la institución financiera, prestamistas, cuando tenga dificultad para realizar un pago debido a una situación financiera. Ah, muchas veces las instituciones financieras y prestamistas prefieren que, que les des algo en vez de pues decir no no te puedo pagar. Siempre pues, están abiertos a hacer un plan para que les llegue algo. No, no quieren nada más perder el dinero. Y no se apresure a los fondos de, de jubilación. Ah, pues claro, siempre importante planear para el, el futuro y si sigue sacando de su jubilación de repente llega a la edad de jubilarse y, y no hay nada, así que pues con cuidado con eso. Y los ahorros, guarde una parte de sus ingresos para tener para gastos inesperados como el COVID o metas a largo plazo. Y aquí tenemos un, un ejemplo de un presupuesto uh, que tiene el trabajo uno, después de impuestos, trabajo 2, autoempleo, otros ingresos, Calfresh, CalAid, IHSS y otros beneficios públicos. Y esa lista puede ser más grande dependiendo de sus situaciones, nada más asegurarse de tener toda, toda la información de sus ingresos. Y ahí está todo en, en meses. Y aquí hay un ejemplo de, de la otra parte que serían los gastos, la renta, electricidad, gas, agua, teléfono, celular, internet, hay, hay muchísimos y como dije, todo depende en cuáles son sus gastos, a la tuición, a la lavandería, la ropa, gastos personales, el punto es tener todo para saber para dónde se está yendo el dinero y hacer un plan y como ve también está en, en meses y, y este está hecho en, en Excel. Pero como dijimos, eh, si lo quiere escribir en papel, también está bien simplemente saber dónde está yendo el dinero. Y aquí tenemos un ejemplo de, de cómo tener récord de, de las deudas. Tenemos acreedores, balance, tasa de interés, pago mensual mínimo y pago realizado, pago al interés. Es nada más para saber cuáles son las deudas y cuáles se necesitan pagar y pues también puedo ya ayudar para hacer lo que habíamos dicho de la estrategia avalancha, ahí se puede ver cuál es la deuda más mínima y ahí los va cruzando, los va quitando mientras hace esos pagos. Ay, muchas gracias, sé que hay algunas preguntas y aquí está nuestra información si vive aquí en el área de Sacramento y, y le gustaría hablar más de presupuestos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Byron. Ahora ya estamos listos para las preguntas de ustedes. Sí. Muchas gracias de nuevo, Byron y Yasmin. Uh, nosotros tenemos algunas preguntas. La primera pregunta, ¿cómo se hace un presupuesto per personal cuando tengo ingresos irregulares o un plan de pagos no tradicional? Lo, lo bueno de los presupuestos es que ellos se adaptan a ti tú no te adaptas a ellos uh, los presupuestos pueden ser por mes entonces si, si ganas un poquito más le a, pones una línea y ahí pones cuánto ganaste ese mes y también se pueden hacer en vez de mes media semana medio mes por año es, se pueden hacer de miles miles de maneras y gracias Además, nomás voy a hablar un poquito más de eso. Um, la manera como buena de uh, priorizar sus gastos fijos va a ser muy importante si no tiene ingresos normales, que si está recibiendo asistencia del gobierno o uh, algo así, um, que deberían la gente de fijar primero en los gastos fijos como la renta. Y priorizar estos gastos primero antes de gastar en otras cosas, uh, especialmente si no tienen ingresos normales. Gracias. ¿Cómo debo priori priorizar el ahorro para diferentes cosas en lugar de pagar mi deuda? Uh, pues como dimos el ejemplo del 50, 30 y, y 20, esos porcentajes pueden cambiar y, y es nada más saber pues cuál es, cuál es deben pagar más rápido si le están llamando para, para pagar esas deudas. Es, es nada más tener ese plan y como dije los porcentajes del 50-30-20 puede cambiar o si quiere otra, es otra estrategia también se, se puede adaptar. Juan, mm -hmm. okay. sí, Yasmin. Ay, perdón. Um, no. También nada más para decir que a lo mejor um, también... Es algo importante de fijar en la porcentaje de, el porcentaje de interés en, pre, en los préstamos que, que tienen. Entonces, um, también la gente debería de priorizar las deudas que tienen um, porcentajes de interés más altos, que estos deberían, uh, deberían de pagar estos primero y luego pensar en los demás, porque el interés luego um, uh, va, va a ser más y más y luego van a tener más deudas en un futuro. Entonces, es más importante pagar esas deudas primero. Gracias. ¿Cuánto dinero uh, debo de mantener en mi cuenta de ahorros? Uh, yo diría lo suficiente para, para una emergencia o para un mes de renta. Simplemente pues tenerse colchón dependiendo cuando llegue una emergencia, que se te ponche la llanta o que pierda el trabajo por el covid es nada más tener un colchón yo diría pues un mes de renta a, al menos okay. ¿Cómo creo un presupuesto personal para gastos únicos? Ah, pues como habíamos dicho con los ingresos no regulares pues se adapta el, el presupuesto se adapta a usted no a usted al presupuesto y como es un presupuesto que puede ir por meses, por semanas, por, por años, es nada más añadirlo y, y mover los ingresos y los gastos y las deudas. Muy bien. ¿Con qué frecuencia debo actualizar un presupuesto? Ah, eso dependería pues, en, en sus ingresos y sus gastos. Nosotros decimos mensualmente simplemente porque así llegan los biles y los ingresos. Pero si, si le hace, se le hace más fácil por año o si le pagan por año, tal vez eso sea más fácil, es nada más dependiendo, dependiendo de su situación. Sí, nomás también voy a decir que um, también uh, deberían de pensar en cuando cambian los ingresos o los gastos. Sería un buen tiempo para cambiar el presupuesto, uh, porque ya... Um, hay un, cuando hay un cambio también deberían de cambiar uh, sus um, presupuestos y la manera de pre previsar um, las deudas y también los gastos muy bien para qué nos sirve elaborar un presupuesto familiar cómo debo manejar el presupuesto familiar pues añadir cosas que pues que necesita la familia, ¿verdad? Los, los útiles de la escuela. Y si, si son dos personas trabajando, es también añadir sus, sus ingresos a la lista. Los, los presupuestos pueden ser personales, de una persona, de familia. Si hay muchas personas trabajando en la casa, también pueden añadir eso en, en los ingresos y ahí distribuirlo mejor en, 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 para pagar las deudas y los biles y todo eso. Muy bien. La última pregunta. De todo lo que se habló hoy, ¿cuál es el punto más importante que debería de tomar el público? Nosotros dimos uh, muchos ejemplos de, de planes. Yo diría que lo más importante es tener un plan. Sea un plan y también un plan de emergencia. Dado lo que lo que está pasando ahorita es es simplemente escribir todo y, y tener un plan por, por cualquier cosa que pase. Muy bien, gracias. Uh, voy a compartir, ahorita me gustaría compartir con el público nuestra información de la ventanilla de sucería financiera y también una encuesta que le motivamos a que nos ayude a llenar. Voy a compartir mi, mi pantalla. Aquí uh, pueden ver nuestra información de la ventanilla. Uh, si tienen alguna pregunta, aquí están los servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros tenemos uh, my, les ayudamos con Maex, les ayudamos con abrir cuentas bancarias en México. Uh, alguna duda que tenga, cómo comprar casa en México. Uh, así es que nos puede llamar a nuestra oficina al 916-329-3502, como puede ver, de lunes a viernes, de las 9 a.m. a las 2 p.m. También tenemos la línea de texto de COVID-19. Si usted está buscando uh, un sitio donde hacen pruebas de COVID-19, puede um, en cualquier condado puede mandar un mensaje de texto a nuestra línea y ellos le darán una lista de a, a dónde puede ir gratuito a tomarse un examen de COVID. También me gustaría compartir la encuesta que tenemos. Um, si puede llenar, pueden llenar esta encuesta es para ayudarnos a conocer sus intereses en la apertura de, uh, de cuentas de México en el exterior. Como ven, las instru instrucciones son um, bien fáciles. Simplemente necesita abrir su teléfono, la app de la cámara y nada más lo pone sobre esta imagen. Si, lo puede, si puede, por favor, tomar unos minutos para llenar esta encuesta que es importante para nosotros para poder ayudarles mejor en, la, en sus necesidades y por último me gustaría también compartir con ustedes el calendario nosotros tenemos muchos in, in, in temas importantes sobre la a nuestras finanzas como pueden ver en nuestro calendario mañana vamos a hablar sobre las cuentas bancarias vamos a hablar sobre el crédito el viernes la próxima semana vamos a hablar sobre impuestos sobre ventas y uso seguros y pequeños negocios así es que les motivamos a que se antonicen con nosotros en estas fechas en el Facebook del consulado. Uh, Acompáñennos porque es tanta información muy importante. Gracias por su atención. Gracias de nuevo a nuestros panelistas que nos compartieron cómo empezar un presupuesto personal. Espero que esto los puede, les pueda ayudar a emprender un, un camino con manejar sus finanzas y estar preparado para emergencias. Uh, no sé si Byron y Yasmin quieran dar unas últimas palabras. No, Así, es, muchas gracias, muchas por, gracias por escuchar y vamos a regresar el, el viernes para hablar de crédito y ahí nos vemos. Ok, muy bien, muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias.